Genial, pero no es gran paga por haber atrapado a los hooligans. Muy bien, es hora de ir a encontrar a esa otra Elisa que se parece demasiado a mí. ¿Qué demonios? ¿Dónde estoy? Espera, ¿pero tú quién eres? Soy Sonic, Sonic el Erizo, la cosa ya más rápida de la Tierra. Soy Mighty el Armadillo. ¿Dónde estamos? Bienvenidos, Erizo y Armadillo. Este es mi nuevo experimento en el cual los he capturado a ustedes y a muchos animales más para ponerlos en distintas pruebas y así ir calculando su fuerza para crear la máquina más poderosa de todas. Aún así, no crean que cuando completen este juego van a poder escapar. Necesito varios estudios para completar mi experimento. ¡Qué maldito! Bueno gente, luego esa pequeña escena introductoria empezamos con este nuevo y gran videazo. Este nuevo y gran videazo de lo que sería Sonic Arcade, pero versión Sonic Mania. Bueno, una representación de eso en Sonic Mania. Y empezamos como con el primer nivel, que sería nuestro guapardo Genocide City. Que bueno, pues este es un nivel descartado de Sonic 2 y pues ahora lo tenemos aquí tan eficazmente como divertido, porque este nivel nunca existió. Bueno, por lo que tengo entendido, originalmente era Metropolis Zone y solo que pues, cuando los de Japón no sabían como que lo que significaba ir de Inquisitia hacia Girocida, por eso se habían puesto a Metropolis Zone, porque pensaban que era un nombre muy amenazante. Pero pues realmente no estoy seguro de esa información. Así que no confío mucho en mí. No puedes confiar mucho en un Santi. Lección de vida. Pero bueno, hemos llegado al jefe ultra eficazmente rápido. Tengo un Sonic estilizado como Mighty. Miren. Ouch. ¿Lo ven? Tengo un Sonic estilizado como Mighty, tenemos este modo de llenos de ICT. ¡Tenemos mucho más bots! ¡Ay! Sí, que me gana. Olvídalo, sí me gusta, ¿no? Bien, acabaremos con el jefe lo más rápido posible. Vamos a ver, nos han formado, pero como aquí no tendría mucho sentido transformarnos, pues no lo hicimos. Uno. Esquivado. Bueno, vamos. Listo, hemos acabado con el jefe y pasaremos rápidamente al siguiente nivelazo, porque el Dark 2 se crasha todo, así que nos veremos en los siguientes dos nivelazos. Bienvenidos a la segunda fase de este experimento. Espero que estén disfrutando mucho todo lo que están viendo aquí. También espero que hayan tenido un suéter por la sinopolía del frío que hay aquí. Realmente tuve que hacer una cosa muy, muy de locos para poder pasar este nivel, porque es realmente complicado pasarlo. Así que necesitar el escudo eléctrico, por ejemplo, lo perdí, así que ahora yo soy el escudo eléctrico. No necesito el escudo eléctrico. Pues ahora me he funcionado con el escudo eléctrico. Tengo que hacer esto, también tengo el escudo eléctrico. Pero puede tenerlo que usar. Bueno, no tengo que usarlo, a ver. Solo necesito el escudo eléctrico por hasta la noche, así que dudo que necesite el escudo Sonic por siempre. Así que listo. Lo tuve que activar, lo siento. Porque este gameplay estoy grabando después de todo lo que van a ver ahorita. Porque el gameplay de Jessica Stone haya salido muy mal. Así que por eso era necesario que yo para poder pasar, para que me muriera aplastado,
Entonces por eso yo terminé, yo estoy aquí, soy el Santi del futuro que ha venido a arreglar la línea temporal y a hacer una mejor versión del gameplay de iPad. Miren, aquí tenemos el escudo en el futuro real. Así que bueno, solo por tenerlo, solo por café que lo voy a agarrar, aunque probablemente lo pierdo ahorita. ¿Quién sabe? Siempre lo pierdo acá, porque estoy tontísimo, pero no lo he perdido, así que, hey, buena por mí. Me caí, ok. ¿Qué es? Que si tuvieras el escudo eléctrico, tuvieras doble salto el escudito eléctrico. Nada, ven, por tu habilidad y por el escudito. Sería muy, muy de loco. ¡Ah! ¡Ah! Ah, bueno. Okay. Ah, pero no, no lo cuenta con esto. A ver si nos ponemos un poquito al lado. No, 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 no pude. No, ok, ok, no, ok. Vamos a tener que hacerlo de la forma normal, bueno, más, lo más normal posible, considerando que somos el, que nos hemos fusionado con el escudito eléctrico. Pero bueno, ahora ya no puedo perder el escudito eléctrico, porque yo no. Ay, demonios, esta plataforma es la más difícil, la más complicada, porque también te puede aplastar la plataforma. Así ya me morí por culpa de que esa plataforma aplastó la parte de arriba, me aplastó y es horrible. Así que ¿cómo lo hago? El gameplay, que el tutorial que estaba viendo, en el de él no está tan junta las plataformas. Así que yo no sé qué está pasando aquí. Bueno, capaz no están igual de juntas y yo solo estoy loco, que es más probable, porque soy un tonto y un bonito. Así que bueno, vamos. Sonic, no es para tanto. Son solo dos plataformas. ¿Lo ves? No es para tanto. Y ahí fíjate que lo puedo ganar. No importa, Sonic, no es para tanto. Pero un ring gigante. ¿Para qué necesitas un ring gigante? Tienes un montón de ring chiquito. Bajamos, golpeamos, golpeamos y destrozamos. Bajamos, bajamos, bajando, pasando por la calle. Me asusté cuando esa cosa tuyo hay. Corre, 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 corre. ¿Saben? Eso pudo haber acabado horriblemente mal. Mi corazón va al mismo lado. ¿Cuál es horriblemente mal también? Pero bueno, pasando, pasando por los pinchos que podría matarlo. Con esto, nos acá saltamos a subir. Ouch. Nos vimos. Ah, bueno, eso es lo que tenía que hacer. Ah, me he olvidado un poquito. Muy. Bueno, nos quedamos sin música. O sea, yo me quedé sin música. Ustedes todavía tienen música. Obviamente la voy a poner con edición. Yo vuelvo a fin. ¡Oh! ¡Volvió la música para mí también! ¡Vamos! Este jefe lo conoce. ¡Ven acá, jefe! ¡Venid acá! ¿Crees que te tengo miedo? Tengo una noticia, no te tengo miedo, me voy a transformar con lo mejor. Ahora sí, porque sí sé cómo derrotarlo. Vamos, que ven acá, ven acá, venite acá. No alcanzas, jajaja, eres tonto. No alcanzas, bueno, no. Está bromeando, no te tengo miedo. Ouch, me metería de golpearlo. ¿Crees que te tengo miedo? Pues no, no soy tonto.
No tengo miedo a una máquina tonta. Ataca. Tonto. Ven, nabo. Toma. ¡Woo! Lo derroté porque soy genial. Y de la nada apareció un escudito eléctrico. ¡Qué genial! Hemos llegado aquí a Tidal Tempest. Me cansé de hidrocentillo y ahora vamos a hacer a Tidal Tempest. Exactamente. Vamos por el acto 1 porque el acto 2 lo voy a usar en un futuro para otra serie. Así como no. Empezamos aquí en el acto número 1. ¡Mighty! ¡Mighty! Por eso sea Mighty, vamos a hacer así. Bueno. Me abandonaste de ellos, pero no me importa. Casi muero por tu culpa. Maldito, Mighty. Pero bueno. Necesito el super porque si no, no voy a llegar nunca. Tuve que activar el super por medias porque si no, íbamos a morir. Ahora salgamos de aquí. La activé porque era una verdadera emergencia, ¿ok? Si no fuera una verdadera emergencia, no lo hubiera activado. Si hubiéramos morido ahí, si no hubiera activado el super, ¿ok? Taran, pam, 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 pam. Taran, pam, pam, pam. ¡Oh! Tenemos la maquinita, pero pues ahora no vamos a hacer nada con ella ahora mismo. Podríamos bloquear a uno de los dos personajes que no deben estar en esta serie. Bueno, no lo haremos, eso lo avanzaremos. Taran tan tan taran tan 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 tan. No sé por qué intento hacer esto, somos los perros de hoy. Tan taran tararan tan 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 tan. Ya Sonic te vas a ahogar. Bueno, sabo Sonic, que chido. No sé algo que te pasa. Muy bien, corremos. Vamos a ganar aquí rápidamente. Vámonos, Mikey, de aquí de una vez. El agua subió, Mikey, demonios, esto es mal. Malísimo, Mikey. El agua subió. Y una cajita de super saltamos. Y la corriente lo deja volver. ¿Qué demonios, Mikey? Ay, no. Bueno, dejo de hacer eso. Dejo de cantar ya. Es completamente tonto cantar. Y saltamos. Saltamos. Bueno, nos quedamos en super ya. Pero fue divertido mientras duró. Seguimos con Mikey. No hubiéramos podido pasar esa parte sin Mikey, ¿ok? No me juzguen. Tengo mis razones para haber activado el super. Así que nadie, que nadie me diga nada. Bueno. Oh, tú eres el que nos enterró en primer lugar, ¿verdad? Voy a acabar contigo y tu maldita torre. Vamos, 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 vamos. No le alcanza a poner otra bomba. Perfecto, perfecto, perfecto. Hemos atrapado a Robotnik antes de que pueda hacer algo. Ya, pero antes de que ponga la bombita y que explote. Ah, no, oye, creo que simplemente no. Si ya puse la bombita, no nos deja. Si no puse la bombita, no nos deja atacarlo. Pero bueno, hasta aquí llegaremos Tidal Tempest. Ha sido guapardo haber jugado este nivelazo. Pero pues no podemos hacer más. Ay, esta rata pulgosa otra vez. Bueno, tú tampoco eres la mejor cosa, te digamos. Bueno, yo por lo menos no soy un estorbo para mi equipo. ¡Hey, ustedes dos! ¡Dejen de pelear! ¡No vamos a salir de este lugar si peleamos!
Oh, vamos, ¿y tú qué sabes, Erizo? Esta rata pulgosa es un ladrón y le ha hecho mucho daño a mucha gente. ¿Cómo quieres que no esté enojado? Ok, sí, eso está mal, pero hay un científico loco queriendo experimentar con nosotros, así que creo que sería mejor destruirlo al primero y luego resolver nuestros problemas personales. Ah, no pienso hacer equipo con esta rata pulgosa. Pues tenemos que hacerlo, entre más seamos de la... Oh, demonios. Ok, haremos equipo, pero no será por tiempo, idiota. Pero gente, estamos acá listos para pasar los test, y bueno, pasar un test. No sé qué va a decir. El gameplay original se hacía más fácil, pero tenía que jugar con Sonic cuando suponía que le habían vuelto a capturar. Y me tengo a Sonic ahorita, pero no puedo jugar a partir de ahora. Sí, ahorita que toque el checkpoint, supone que lo podríamos salvar. Y como ya lo tenemos, pues ya nos salvamos y pero por lo menos ya podemos usarlo, de todas formas no sirve nada usar a Sonic ahora mismo. Perdí el escudo genial porque Mike tiene una habilidad con necesaria, lo usa cuando se da gana. Y nos largamos aquí. Voy muriendo 4 millones de millones de veces, estoy harto de esto. Así que vamos a intentar pasarlo en un... lo mejor, lo más rápido posible. Vámonos. ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Por fin! Bien, hemos llegado hasta acá, ya no nos vamos, ya no deberíamos morirnos, porque en este punto ya deberíamos estar seguros. ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Ah! Bueno, parece que se murió Mikey. Digo, Mikey Ray. Tengo... ¡Uf! ¿Qué? Tenía mucho miedo, pero pues... Tengo miedo otra vez. Oh, tranquilos, no pasa nada. ¡Ah! Ah, que bien, ¿por qué me chiquito? No, se puede chiquito. No, todavía no. ¡Vamos, Santi! ¡El futuro es futuroso! ¡Yo puedo! Yo puedo el error temporal y este error argumentativo de que Sonic apareciera cuando no debía aparecer. ¿No? ¡200 ring ya! Tengo miedo, chicos, ayuda. ¡Ah! Me hice chiquitito. ¡No! ¡Ahora soy chiquitito! ¡Sálvenme! Bueno, no importa. Soy chiquitito, pero sigo siendo poderoso. ¡No! ¡Música! ¡No te vayas! ¡Música! No, la voy dejando, ¿no? Ahí está, ahora sí. Ok, nos sentamos. ¡Bum! ¡Bumba! ¡Oh no! ¡Los Spider Mighty están bugueando! ¡Alguien sálvelo! ¡Mighty! ¡No! ¡Mighty y Ryan están bugueados! ¡Alguien sálvelo, Mini Mighty y Ryan! Bueno, por qué pudimos pasar. A veces me da miedo encontrarme con un podo sin fondo y morirme. Sí, me ha pasado. Sí, me ha pasado en el nivel. Ok, un laberinto, no importa, somos Mighty. No existe laberinto que pueda acabar con Mighty. Vamos, Ray. Somos el mejor equipo del mundo, nadie nos puede tener. Ni siquiera un laberinto. Bien hecho, Ray, pero me caí. Yo no me caí. Vamos, Ray, nos vemos. ¿Listo?
voy. Movemos. ¡Pumba! Tengo miedo, tengo mucho miedo. En serio tenía mucho miedo de morir. No, en este punto no quiero morir. ¡Un rayito! ¡Quiero volver a la normalidad! ¡Por favor! ¡Corre, Ray! ¡La normalidad está por acá! ¡Sí! ¡Volvimos a la normalidad! ¡Hemos llevado al jefe solo a hacer explotar la base de Eggman! ¡Maldito! ¡Nos has capturado y ahora te vamos a hacer explotar a ti y a tu base! Solo somos tú y yo, Sonic. Sonic y Ray. Era una aventura sin precedentes. Vamos a contar que Mike te haya muerto, por favor. Eso no va a afectar en la historia. Vamos. Y apareciendo en estos dos, lo podremos derrotar en 5 o 90 segundos. ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Uf! Casi me mata. No quería perder a Ray. ¡Ah, demonio! Salió del otro lado. ¡No! ¡Uf! Casi me mata. Otro golpe. Estoy tentadísimo a transformarme, pero no lo haré. No haré todo, o sea, por no tener errores argumentativos. ¡Listo! ¡Vamos! Un segundo. ¿O no? ¿O no? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se mete Sonic! ¿O no? ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Ahí está! Está explotando su máquina. ¡Ahí está, bro! ¡Oh! ¡Oh, explotó! ¡Explotó! ¡Corramos, Sonic! ¡Uf! Eso estuvo cerca. Sí, la verdad no eres tan mal, compañero. Bueno, tú tampoco estuviste nada mal. Supongo que aquí es donde se separan nuestros caminos. Bueno, podemos volver a juntarnos en cualquier momento. Sí, para mí suena bien. Está bien, equipo. Nos vemos. Bueno, yo también tengo que irme. Es un largo camino desde aquí hasta la ciudad. Adiós, Sonic. Qué extraño, ¿por qué tendría una base en Green Hill? De hecho, esta zona es muy transitada por animales y no hay ninguno ahora mismo. Será mejor que investigue.